Bueno, chicos, esto tendría que ser el vlog número 4 aquí en Nueva York, pero hoy hemos decidido hacer un día de pausa, luego hablaremos un poco más a fondo sobre esto. Y ya de paso estamos haciendo un poquito de colada, estamos haciendo un poquito de lavadora porque llevamos 7 días en Estados Unidos y obviamente, como entenderéis, hay que lavar la ropa aunque estemos de viaje, estemos como de vacaciones. Y nada, hemos venido ahora que, bueno, que acaba de salir de la secadora. Cuidado. Esto no es así, aunque vosotros lo veáis. Luego se ordena. ¿Cómo hacer una maleta en un minuto? Toque. Pones toda la ropa, cierras y te vas. En estas nos hallamos ahora mismo en el hotel, rodeados de toda la ropa que acaba de salir de la secadora, que mucho no ha secado, como podéis ver por aquí. Toca estar tranquilo en el apartamento. Llevo unos días con mucho dolor de espalda por llevar la mochila, ya que no es solo esta cámara. Tengo que llevar objetivos, GoPro, baterías, trípode. Bueno, durante todos estos días hemos tenido las cosas, o sea, patas arriba, las maletas, todo fatal por aquí tirado, porque os cuento el plan. Nos levantamos por la mañana, media hora me vestía, ya tenía la mochila preparada para irnos, llegábamos súper tarde, una ducha, pasar los archivos al ordenador, a dormir, el día siguiente levanta, o sea, lo mismo, o sea, como una cadena. Y hoy hemos hecho pausa para poder, pues, estar tranquilos y dejar las cosas como si hubiésemos llegado hoy, dejar las cosas a punto. Otra cosa que tenía muchas ganas de aprovechar es esta luz que nos entra por la ventana, porque gracias a esta luz puedo grabar bien. En Estados Unidos, por lo que me he estado informando, se utiliza un formato distinto en la cámara. Tengo la chuleta por aquí. Se utiliza un formato que es el NTSC, el de América Central, Estados Unidos, el de Japón, el de Corea, Países Bajos y parte del sur de América. Es debido a la potencia que tenemos aquí en los enchufes. Creo que son unos 120 voltios. Y en Europa, Inglaterra, China, pues se utilizan los 220 de toda la vida. Las luces producen una especie de titileo que el ojo humano no puede percibir, pero la cámara sí. Y hay que ajustar bastante los FPS, los fotogramas. Y no sé cómo se hace, no tengo ni idea, porque nunca me he encontrado en esta situación. Siempre viajando por Europa y ahora estaba trasteando la cámara porque ya os digo, no he tenido tiempo. O sea, hoy es el primer día que puedo coger la cámara, meterme en el menú y mirar cosas, porque durante todos estos días hemos ido a piñón completamente. Bueno, chicos, pues al final nos hemos vestido, nos hemos cambiado, hemos pillado el bus y hemos llegado a Chinatown. Realmente, si estás viendo esto es porque lo has leído en el título de este vídeo. La misión es comer, encontrar algún sitio para hacer una buena comilona local por aquí. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene esa calle! El barrio de Chinatown aquí en Manhattan es uno de los más famosos en Nueva York, ya que hay bastantes, lo hemos estado mirando. Hay muchas ganas de ver todo lo que hay por aquí y a ver qué os podemos mostrar. Y es que este barrio que estamos visitando se inició con algunos habitantes de Hong Kong que vinieron a emigrar aquí a Nueva York y a California y empezaron a establecer, pues, una pequeña población, un pequeño barrio. En aquella época, pues bueno, había alguna ley que no permitía, pues, que por ejemplo algunas de las mujeres pudieran venir aquí, pudieran, pues, tener familia, y es por ello que solo venían parte de los hombres, y muchas de las familias quedaban rotas por culpa de esta ley, que luego fue retirada y muchas de esas familias pudieron reencontrarse. Es así que a día de hoy hay aquí un montón de habitantes. Este barrio absorbió bastante el barrio de Little Italy, ya que bueno, poco a poco se ha ido expandiendo y haciéndose más grande. Al haber más habitantes por aquí, han ido expandiendo. Y nada, que estamos en búsqueda de algún sitio para comer. Ni hemos comido ni hemos cenado, así que pues parece que hemos encontrado un sitio para comer. Hemos pasado por delante y hay los dumplings. He visto que es algo bastante típico que hay que probar. Se veía bastante vacío, y a veces los sitios que están así vacíos parece que como está vacío no vaya a ser un sitio muy bueno, pero... ¿Es este sitio de aquí? Sí, sí hay gente, sí. Vamos, vamos. ¿Pasa tú? Ok. Gracias.
Creo, chicos, que nos la vamos a jugar, yo creo. Y el pan fresco. Ok. Le hemos liado, ¿eh? Sí. Tío, pero está guay. No, no me va. Estoy intentando. Vale, lo tengo. Menú festivo. Bola de masa de sopa. Trufa negra, el primero. Bola de masa de hervida. Triple vegetal. Pan frío. Unas albóndigas fritas. Albóndigas de verduras. Me decía que era de sangyay. Don't peel in chill all day. Ok. Bueno, chicos, hemos terminado en un sitio súper local, ya lo habéis visto. O sea, no entienden directamente ni el inglés. El ambiente está muy silencioso, me da cosita grabar. O sea, yo he colocado la cámara aquí arriba. Estoy bastante nervioso porque hemos pedido, hablan en plan en chino, o sea, hemos pedido nosotros... Tenemos música para el timelapse ya. Con copyright. Hoy va a ser una experiencia total. It's good. Thank you. Bye. Pues así despedimos la salida de este sitio. Y el precio ha sido de ni más ni menos que... $40. Y venga, y por... $7 de propina. Y todo eso por esos platitos que habéis visto. Tampoco ha sido una gran cantidad. Lo que hemos comido estaba muy bueno todo. Propina obligada. Hemos intentado dar $1 por quedar bien. Nos lo ha señalado en plan, no. Tenéis que pagar esto, cosa que no entiendo por qué. El mínimo de las propinas son un 3% y si quieres más, un 22% es el máximo que puedes. Cosa que yo le estaba diciendo a Estela, a ver si aquí en Chinatown, en este barrio, habrá algo más, algún impuesto, yo qué sé, algún rollo que se hayan inventado y sea obligatorio. Es que el problema es que estamos dentro de un sitio muy local. Pasamos ahora a un restaurante, o sea, está todo en chino, o sea, todo. Y es muy difícil hacerse entender. Estamos parados delante de un puestecito también de comida, bueno, que se puede comer dentro, es un interior. Algunos precios ya pues un poco más aceptables aquí, por ejemplo $9.95, $15.95 ya, imagino que platos bastante contundentes. Si estos platos costaran $5, costarán menos, pero yo creo que aquí ya tiene que ser un sitio bastante guay para comer. ¡Súper! Y este sí, a lo mejor están aquí, ¿eh? Estamos en busca de las galletas de Chin Chan, que son chinas y están muy buenas, que lo probé en Chinatown de Londres. Bueno, yo a lo mejor me voy a pillar otra cosa, ¿eh? Porque veo muchas cosas de aquí y quiero probar, tío. Me da mucha envidia esa gente que hace esos vídeos comiendo cosas de estos sitios. Mira la bebida típica. Le quitas el tapón y tienes que presionar así y sale una bolita que sale gas. Esto es típico de aquí, ¿eh? Pesa, tío, para cogerlo, ¿eh? Sí, claro, yo soy cristal, Martín. Me encanta porque está todo lleno de comida preparada como la de allí. Cenita. Cenita para hoy. Mira esto, qué curioso. Las de gambas. Sí, pero eso también se puede encontrar ahí. De estas cosas de aquí. Esto, con pescaditos por aquí. Ay, qué asco. Ah, wow. Mira esto, macho. Ya. Mochis. Eso está muy bueno. Mira el packaging. Es como cuando compras por internet, tío, así, y te viene algo así. Qué loco. $13.82. Okay. Nice, thank you. Estos son los típicos masajes, ¿vale? Que te hacen aquí en subsuelos. Yo creo que este es típico masaje de esos de final feliz. Aquí te tocan los pies y creo que no son los pies, yo creo. Hay que darle rollito. Vale, que es todo, pensaba que era una bola sola. ¿Qué va? Si está desganchado. Este va a hacer show off.
tortugas de verdad se están ahogando. Pobrecitas, no tienen ni agua. Esto está completamente prohibido. Desde hace bastante poco hay una normativa que prohíbe que esto se pueda vender. Flipa. ¿Creéis que vale mucho? Dos moneditas. Flipa, ¿eh? How much? $10. Acabamos de pagar $1 por una monedita china de aquí, muy pequeña, que tiene un agujero cuadrado en medio. Eso valdrá nada, unos céntimos aquí en el barrio chino. Yo creo, tío, que aquí se pasan un montón con la gente. Recordar aquí que no estáis en China, estáis en un barrio chino, que han inmigrado chinos a Nueva York. No es la auténtica China que si vas a Hong Kong, un pueblo de Asia, pues encontraréis souvenirs y todo de allí. Cuando venís aquí, las tiendas de souvenirs es para los turistas. Y todo ello Estela lo cuenta porque, bueno, hemos entrado en varias tiendas en las cuales no se puede grabar. He cogido la cámara así escondida para intentar, pues, ver, o sea, qué es lo que se vende, cuánto vale, etcétera. TripAdvisor, también. ¿Qué pasa? Wow, eso sí que es un... Sale Doraemon, tío, aquí, qué guapada, mirad lo que le ponen a los sushis, ¿eh? Y Pikachu ahí también. Me voy a coger esto, va. A ver, me quiere la cámara. Thank you, bye. Bye. ¿De cuánto era esa moneda? ¿Qué? De 25. O sea, le he dado una moneda y me ha devuelto $1, pero de 25, ¿qué dólares? 9 con algo, ¿no? Con 7. 9 con 7. En el tema de dólares, de billetes y tal, sí, ¿no? Pero con las monedas me cuesta mucho. ¿Para dónde es? Tenemos que cruzar. Ya partimos, ya nos vamos del barrio más famoso de Nueva York, el barrio más famoso chino. Bueno, para echar 4 fotos, para pasar un poco el rato. Ni siquiera el día, ni mucho menos, ya que es bastante pequeño el sitio, vale la pena. Vamos ya ruta al hotel, que hemos comprado en una tienda unos ramen, que vamos a cenar hoy. Y nos vemos en un rato en el hotel. Acabamos de llegar a la habitación, nos hemos duchado y ahora toca cenar. Hemos comprado estos ramen, vamos a ver si está bueno o está malo. Mira esto, es como un yate como gigante. ¿Y dónde están estas cosas? Dudo que aquí dentro haya un huevo. Bueno, chicos, vamos a probar esta guarrada. Este es el aspecto, no sé cómo enseñarlo. Es un yate como gigante. ¿Tabó? Y cada uno sabe su conclusión. Y eso no me ha gustado. ¡Hola! 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 Me quedo sin timelapse ya. Voy a empezar otra vez. El ramencito. Pues esto yo me lo llevaba a la mountain, chavales. Ahora pasaremos con los dulcecitos japoneses, chinos. El primero, estas galletas muy típicas de nuestro amigo Shin-chan. Las he probado en Chinatown de Londres y están muy buenas. Ahí. Aquí van dentro como de esta bolsita. Y hay unos cromos y todo, qué guay. Cromito de Shin-chan. Nos ha salido la Nanako. No están mal, ¿eh? Son como unos cereales esto. Es como comer aire. Es como que tendría que manchar mal uno de dos paquetes para cumplirme. Tenemos una imitación de Oreos que se llama Milano. Nunca hacemos vídeos de esto probando nada. Esto es dura. Como las Oreos. Esta sería la imitación de Oreo china. Eso es de la Nestlé. Eso no es chino. Aquí pues a Nestlé. Milo, no Milano. Estas galletas de aquí, Milo, no Milano, son de la Nestlé. Ni chino ni japonés. Pero si comes estas galletas te vas a poner fuerte y podrás correr como la chica esta del packaging. Así que alimentaros bien, chicos. Me gustan, ¿eh? Estas me gustan. A mí no. Pasamos a un dulce típico de China, que son los mochis. Yo ya los he probado. Harina de arroz. Está muy bueno porque dentro hay un helado. Normalmente esto se mete en la nevera. Lo estás vendiendo bien, ¿eh? Al menos los que yo he probado está muy bueno. Mira esto, parece silicona. Es que es así. No se rompe, es silicona. Que parecen silicona. Están bastante buenos. Si yo tengo que elegir qué dulce me quedaría, como las galletas de Shin-chan, no hay ninguno. ¡Ah!
Y nada, chicos, desde aquí, este medio en Nueva York, estoy muy feliz de estar aquí. No es esta motivación de dónde ha salido, pero bueno, suscríbete si eres nuevo, dale un fuerte like a este vídeo para que sepa que te ha gustado y pueda hacer muchos más. Coméntame algo bien bonito y, como siempre, nos vemos bien pronto aquí en el mejor canal del mundo. Un abrazo, chao. Ya estamos en Barcelona, estamos en casa. Tristemente hemos vuelto y vamos a preparar los fideos chinos que compramos ahí en Chinatown, en el barrio chino de Nueva York. Vamos a poner agua y tal. Tengo ya un tutorial por allí para ver, preparar una buena comilona, que tiene muy buena pinta esto. Este de aquí es el plato final, ¿vale?, que hemos creado con los fideos traídos de Estados Unidos. ¡Qué ilusión me hace! La textura es más gruesa, los noto más originales. Noto un fideo más como cuando vas a un restaurante oriental. ¡Buah! Está increíble. O sea, el fideo, ojalá poder comprar siempre estos fideos, porque los que compramos aquí son a base de arroz. Llevan trigo, llevan cereales. Estos fideos no solo llevan arroz, que es lo que me gusta.